Aldo Dientudo trae... No, Pejerrey. Pejerrey, No, yo vine a picar Pejerrey, Dentro de un rato vas a querer Dientudo. Sí, cuando apriete el sol van a entrar modelo Dientudo, me parece. Luego lindo pescado. Fue buen pescado. Fue buen pescado, Johnny. Ay, y te comió la carnada. No importa. Che, pero estás muy arriba, Johnny, vos. Esta la acabo de bajar 5 centímetros. Ah, bien, bien, bien. Lindo. Y le puse una trampita. Muy bien. ¿Cómo se tranquiliza cuando pasa un bote? No, lo corta. Impresionante. Lo corta. Vos estás así y lo corta. Sí, sí, sí. Vos tendríamos que prohibir. Yo cambié de línea. Arrancaste de cero. Yo arranqué de cero. Arrancaste che, de las cero. Cosas de la panadería, ¿dónde están? Las cosas de la panadería están acá, que las metimos acá. ¿Qué pique tuviste, paisón? Nah, se cayó la caña. Para que no se nos moje nada acá. Porque me quedé con la intriga que hay adentro del paquete. Deja de factura que va a haber. Porque igual. Pero. Esto es donación de la. De la panadería de nuestro amigo, ¿cómo se llama? Mirá, Pebete, mirá. ¿Qué? Ah, no. No, ¿cómo Pebete? Una factura machaca. Oh, una factura machaca. Sí. ¿Y los bizcochitos? Los bizcochitos yo ya los probé. Ah, perdón, me dijeron que son buenos. ¿Cómo panadero? ¿Panadero qué va? Yo soy, escúchame, nieto de panadero. ¿Cómo vuelan las huellas? ¿Y una facturita? Sí, ahora vamos a quedar. Miren, está muy buena, che. ¿Cómo se llama la panadería? Miguel Leal, se llama el dueño, panadería Román. Muy bueno, muy rica. Mira, me llegó un mensaje. Ay, señor. Ya me hicieron tu servicio. El único que pesca es mi gordo. Mira qué lindo pescado. Cambié la línea. Muy linda línea. Cauque. ¿Cauque también? Cauque también. No, no lo muestres. ¿De dónde? A ver, ¿de dónde comió? Está comiendo con el ojo. Ha venido a decir, qué linda que son las cauques, y se enganchó. Está comiendo mirar. Con el ojo, pero me estaba de le pechar la boya. Y le pegué el cañazo y se enganchaba. Bueno. Yo no pesqué culpa de la factura. ¿Están tan buenas? ¿Cómo eso que no que hay que se enganchan solo o no se enganchan solo? Sí, del ojo. Claro, no comen. Toma, Jorge, tíramelo para allá. ¿Cómo no, amigo? Yo tuve dos llevadas netas, un metro hizo. Pero ¿qué tenía en la boca? Comiendo la factura. La factura sí. No se puede pescar y comer. De la panadería Román. Panadería Román, tu mejor pique. Todavía no las comí yo. Hijo de este, vení hasta acá, agarra una. Maldito, pasando. Acá tiene precio ahora, ¿eh? Ahora tiene más, están más caras que las mojarras que tenemos ahí. Cotizamos en dólar acá, en verde. Bien, espectacular. Bien. Espectacular. Falta vos nomás. Falta vos, Dieguito. ¿Cómo? Oh, sí, tremendo. Bueno, Sandro está, hoy es el día de Sandro, prendido fuego. Prendido fuego. El chico un poquito el tamaño, pero lindo pescado igual. No, pero yo quiero solucionarle porque no quiero que. Mira, se fue, ¿Lo vas a guardar o no? Sí. No, zafamos. ¿Me enredó? ¿Me paseó? Sí, tenía pique. Hubo como un rato largo diciendo Jorge sacame. No, anda al consultorio, mi loco. Bueno, lo tenemos a Johnny y ya le conseguimos dentista para la tarde. ¿Qué era? Somos unos fenómenos. Apagá, guarda, está prendido. ¿Dónde va? No, pues pensé que tenía pique, pero no. Está girando la boya. No sé. Sí, te gira la boya. Pero no llega. Te digo, porque ellos ven y dicen. Mirá el guía cómo le corrió ese pescado para el costado. Mirá lo que. Yo soy de Sebastián. Bueno, sé, pero corrió fuerte. Ahí está la regata. Mirá. Tenemos carnada. Yo esto cotizo en dólar acá. Vos te hiciste cargo de la factura, de la mojarra, del. Quedó todo caro acá, sí. Acá atrás. Sí, acá. Ah, pará, no digamos nada que Sandro tiene la picada. Está agrandado porque tiene la picada allá adelante. Sandro, intercambiamos después. No, te intercambia nada. Un intercambio cultural, Sandro. Les paso el alias. No, ahora de eso, acá es efectivo. Apa, no lo puedo traer, ¿eh? Epa, grandes entonces. ¿Qué, alguno me ayuda a echarle cincha? Nah, tampoco para tanto. Para fijá esa pavada de copo. Acá se levantan a los machos. No, pará, que no es chico. Bueno. Muy lindo pescado. Muy lindo pescado gordo. Pescado gordo. Pescador gordo, pescado gordo. Es lo que vas. ¿Qué pescado? Mira qué. Ni mira dónde está tragado. Mira el suelo, chico.
El celé chico. Tenés cuidado, no te lo enredé en el dedo porque terminamos en el hospital como. Qué buen pescado. Mirá, mirá. De... Viste, no te lo querían firmar, viste. Es del equipo nuestro este, mirá, mirá. Más carnada. No, otro bien todo. ¿Cómo estamos con las carnadas? Con la carnada. Yo escuché ayer que Santiago quería llevar dientudo. Yo quiero llevar dientudo para mi amigo Pipo. Ah. Tiene un fin, no es que sacás por sacar vos. Estás eligiéndolo. No, claro. No cualquiera. La realidad es que están pagados ya. Ya. Vamos, Marque. Cauque. Cauque en acción. Ay, qué dientudo. Más chido que el mío, el dientudo. Vengo muy bien con la... Tomate muy en serio, te voy a juntar. Con la dientudo. Tenés que juntar dientudo, porque yo te guardé uno acá. Vamos, Marque, viejo. Viste que arrancaban las cauques y era imparable Marque. Peje de medida. Peje de medida. Punto. No, de Madariaga, no, ese. No, no te puedo olvidar del Tero tampoco. No, ese es de Madariaga. ¿Viste que el Tero es inolvidable? Chico. Después ya hablan de mí. Y bueno, él hace que hablen de él. Y él lo siembra. Claro. El Tero es el Tero. Debe estar metido entre una vaca hasta ahora. Aparte vos fijate, mira, el Tero es Well. Tero. Che, bueno. Yo te lo maté porque se tragó. Estaba tragado. Qué lindo día, loco. Qué lindo día. Por lo que hemos hablado, somos uno de los botes con más respuestas que ha tenido. Sí, ojo. Pues venimos, ¿sí?, hablando por teléfono con los otros y... Está difícil la pesca. ¿Cuándo? No, hay uno que dijo que sacó mucho bagre, pero bueno. Sí, eso no cuenta. ¿Cómo que no cuenta? Sí, ahora, lo que pasa es que está muy tranquila la laguna. El viento y eso hace. Pero que nosotros venimos pescando bien. Ah, bueno, sí, pero con un poquito más de ola. Bueno, con un poquito más de viento la pasaríamos peor nosotros, pero el pique por ahí mejoraría. Pero nosotros venimos pescando bien. Hay que buscarle el movimiento de la boya. O sea, ¿dónde está la diferencia? En la cauque. La cauque rinde siempre. Claro, siempre. Ahora voy a poner otra más. Voy a cambiar la línea nueva. ¿No tan cauque? No, sí, cauque. Ah, no. Siempre cauque. Siempre cauque. Bueno, está bien. No, Sandro, qué delicioso. Qué muñeca. Qué muñeca para darse cuenta del pique que tiene. Impresionante, ¿eh? Y el segundo a bordo de Sandrulo. Muy bien, Sandrulo. Mira, se tragó un poquito, qué raro. Porque... Bien clavado. Clavó enseguida. Le decía, Sandro, ¿tenés pique? No, porque se giró el bote. No, pero tenés pique y la boya iba a 2 metros. Ah, no, mira, está bien, zafa. Claro, sí. 2 metros para acá iba, no, pero tenés. Más o menos como la mía al medio, mirá. No, está ahí al costado, pero está ahí con un pequeño déjà vu. Sí. Está herida. Bueno, debutaron las dos puntas, ¿eh? Guardas. Llama la atención. No, la gente de Pirán está muy afilada. Tira como pejerrey perdido en todo. Se autopercibe. ¿Cómo tiraba? Se autopercibía. No, yo me sentía mal que no había sacado bien todo. No, ahora tenés tu carnada, ¿eh? No me comió nada, qué bien todo acá. Che, ¿y qué? Se portan bien los dientudos acá. También, qué bien todo, cariño. Hasta. No sé qué decir qué. Un dientudo. Sí, un dientudazo. Vamos, queda bien con. ¿Cómo es? Con Pipo. Pipo. Con Pipo. Vamos a juntar el todo, Pipo. Vamos, Pipo. Aguanta el Pipo. Aparte de estos dientudos grandes, hace magia después. Che. ¿Quién viene? ¡Jonito! ¡Jonito! ¿Está más hinchado, Jonito? Creo que sí. Me está pesando mal la cara. Sí, está más hinchado. Hoy terminamos con Hoy terminamos en el dentista con Johnny. Qué divertido. Yo quiero comer cordero tranquilo. ¿Qué fue eso? Se me erré el pique. Me pegó un cañazo. No, soltó la caña. No, sí. Le manqueaste calda al momento de hacerle buscar. ¿Eso perder el pescado? Eso se llama buscar cosas. No lo toqué. ¿Cómo que no se sintieron el choque caña? No,
pero no, le está buscando excusa a la manqueada. Dejalo, que pesque, pobre. Va a terminar internado y encima no lo va a dejar pescar. Lo van a operar. No, se soltó primero y después me... Nosotros somos los encargados. ¿Qué? Después sí, te golpeamos, pero fue después. Se va. Si yo no te toqué, fue la huella tuya que te pegó ahí. Seba, ¿cómo te ve de anestesista? Yo le voy a poner un anotazo a ver cómo lo van a anestesiar. La cachetada mano abierta. Sandro está desde ayer que le quiere dar la cachetada mano abierta. Pero puede ser de este lado, ¿no? Sí, no, del lado que se opera no. Claro. Es más, yo creo que no. Yo no me animo a entrar. Tiene un límite. Yo no me animo a entrar. Vea Jorge. Che. Chiquito ese. Siente saltar en el aire. Yo no me animo a entrarle. Es un pejerrey de medida de 30 centímetros, pero. Y bien agarradito el piquito, bien ahí, va, pero tiene unos suelos grandes. Yo la cuestión que lo estaba mirando a y se va. A Johnny cómo venía con el pescado y mirate, me hacía tic tic esta línea. No quería hablar, boludo. Yo veía que. No, yo lo que voy que no me animo a entrarle por adentro de la boca para operarlo, pero por afuera, por el cachete sí. Yo le voy a hacer. Tengo un vaco, creo, bastante bien afiladito en la chata. Córtame los vacos. Por eso, te hacemos un tajito afuera. Después te va a quedar un surcidito que se te va a ver, pero bueno. Yo lo que voy primero es, yo siempre que veo algo hinchado así es. Se corta. Pinchazo con la aguja y ver que salga. Claro, a ver qué sale. Si sale una sale. Emoción te da ahí. Oh, y claro. Así. Sí. Una vez que le salga toda la porquería. Ahí le echamos unos granos de sal. No, viene Sandro con mano abierta. Ahí le echamos unos granos de sal gruesa. Voy caminando. ¿Eh? Voy caminando a mi casa. No te duermas hoy en la noche porque te sacamos la abuela de Cayetano. Amanecés sin nada. De onda te lo digo. Preferible que te agarren de titi y no que te agarren todo. No. Ya, pues vos sabés que el coraje no sobra. No, este. Lo cerrá con llave. Un día en una sala de emergencia, corrimos a la doctora y nos pusimos nosotros a sacarle un señuelo clavado a otro. Eso es verdad. Iluminado con dos Nokia 1100. ¿Te acuerdas Nokia 1100 con la linternita? Sí, la linternita. Que tenía la linternita que iluminaba mucho menos que los teléfonos de ahora. El teléfono estaba color como el banco ese blanco. Y entró haciéndose el guapo. Haciéndose el guapo y se le bajó la presión. ¡Vamos, Jorgito! Lo hizo saltar en el agua. Che, todo sin cortar, estoy filmando, ¿eh? Uno tras el otro, como cachetada. Como la cachetada le vamos a dar para anestesiarlo a Johnny. Ah, era puñalada, loco. ¿Eh? No, primero cachetada. Pero para anestesiarlo. A Johnny va a ser cachetada. Muy buen pescado, además. Y una puñaladita ahí para muy buen pescado. Sacar la infección. Nada, la puñaladita y la apretón para sacar la infección. ¿Otro más? No. Ay, no, lo erró. No, ¿te distrae? No, si te distrae un segundo, sí. Te comen la carnada y no lo sacas. Sí, yo volví. Todo es Sandro. Sí, Johnny. ¿Quién viene ahí? ¿Quién es, Johnny? Zapatilla. ¿Alpargatita? Alpargatita. Sí, hermoso dientudo. Vamos, Pipo. Para Pipo. Pipo, estas son para vos. Pipo Liga. Bueno, yo tengo mis boyas tan tranquilas porque no debo tener carnada. Igual la voy a cambiar a la línea, porque como me dijo mi compañero Sebastián, está bueno el cambiar las líneas. Y aparte después si no me agarra Juanpi me dice que soy monolínea. Igual tenés un pique en la de boya atrás. Sí, tengo un pique, pero no importa, déjalo. En un momento fuiste monoboya en el río. Monoboya, es cierto, pesqué con la bigotera sola. Bueno, y lo quise repetir en las lagunas de Mar Chiquita y no me salió. No pesqué nada. Y hoy no la traje a la bigotera. Hoy estaba para la bigotera acá, ¿eh? Sí, estaba para probar. ¿Sí? Te doy una, si querés. Pescado. O es un peque chiquito. Pirulín. Pirul. Sí, vos. Decime qué día vas a cargar, encerrar y eso. Tiene medida, ¿eh? La medida exacta. Avísame el día antes. Pero bueno. Media sartén. Sí, medio plato. Bueno, dale. Listo, hijo. Acá viene mi amigo con boya hundida. Cauque. Dientudo a fondo. Bueno. Pegas, actitud eso, decir cuando yo traigo un dientudo. Bueno, pero ¿quién te pidieron a vos, Eva? Dientudo. Estamos sacando algunos dientudos. Estamos sacando algunos dientudos, pero teníamos encargo. Claro, Pipo se va a poner contento. No, aparte le gustan esos grandes. No. Mira, Johnny. Vamos, Johnny. Ay, no, como pelea. Voy a alejar mi caña porque después me echan la culpa a mí cuando le... ¡Qué manqueo de gordo! Ni se ríe porque está palpitando la operación de hoy. ¡No se llama! ¡Qué mirá qué lindo pez! ¡Gordito! ¡No! ¡No me vas a tocar la caña! ¡Lindo! ¡Está frío! ¿Está frío el pescado? Está medio aletargado. Mirá qué bucota. Está congelado. ¡Lindo pescado!
Muy vital. Vitality. Muy dientudo. Muy dientudo este viene. Pero grandote, grandote el dientudo por lo menos. Grandote, lindo dientudo. Yo estoy teniendo pique. Estoy teniendo pique. Pero no sé si. ¿Estamos teniendo pique? Sí, todos estamos teniendo pique. Pero. No, pero yo no es de la especie que estoy buscando. No, el mío es. Ya, Pipo, ya le cumplí con el. ¿Vos equipo? Ya decís que cumpliste el cupo de Pipo. Sí. Y pero si alguno más vamos acá. Mirá, ahí viene Jorge con algo. Pará, que eso no es peje. No, es no, no, esto es peje. Sebastián, no le choques la caña. No, no. Mirá cómo se va, mirá cómo se va para acá estaba. Guarda que no te la toque. Mirá, mirá, mirá qué peje, viejo. Al recontrafondo estaba ese. No, hermoso peje, rey. Muy lindo. Yo me tengo fe ahí en el lugar ese que acabo de cagar. Pejerrey, te vi en el pique, qué pejerrey. Y es un dientudo. Qué mal te informé. Experto. No me quemé. Buen peje. Buen piso. Muy lindo pejerrey, Gordito, gordito. Muy lindo peje, pa. Y yo estaba por cambiar la línea, le vamos a dar una chance. Nah, hay que darle una chance más. La cauque siempre pesca. No, no, la que iba a poner también era la cauque, pero me veo que esto. No, no, pero eso es gordo. Mirá el tronco. Mirá la boca que tiene. No. Ponete bien que te vamos a hacer una foto. Vamos, Sandro. Ahí está, Sandro. Uy, bueno, toma, ¿lo filmás, Sandro? Sí, papá. No sé si no está la tira. ¿Hay tarucha acá? Mirá, estamos viendo el bote, lo grande que es. Pero paisa, aguántalo. Ah, Sandrito. A ver, Sandrín. Muy buena, Sandro. ¿Qué? Lindo pescado. Te va a comer unos filés, gordito. ¡Oh! Paisa, tremenda con la. Mostra, poné más cerquita la cauque. Terrible. La cauque siempre no pesca, mirá lo que sea. Qué cacho pescado, por. ¡Vamos, Jorgito! ¿Eh? ¿Eh? Está abajo el pescado. Está abajo, sí. A fondo, Sí, pues mirá la distancia que tiene él, refondo. Y buen pescado, che. Lástima lo largaste arriba del teléfono. No sé si al teléfono le gustó. No sé si le gustó. Me parece que no le gustó el teléfono. No le gustó mucho. Ahí se levantó un poquito más de viento. Ahora se van a entrar a mover las boyas. Guarda. ¿Eh? Agárrense que viene el pez. Trae, pará que no sé si es pejerrey esto. Sí, es peje. No sé. Lo trae muy ligero. Muy ligero lo trae por empezar. Es peje. Es peje, bueno. ¿Por qué lo trajiste? Disfrutalo un poco más. Me hace pejerrey no traerlo tan ligero. Mira que peje. Terrible pejerrey. Terrible. Parece que saca trompita. No, no, no. Ese Johnny sí agarró un dorado, agarró. Mirá como cabecea. Ese sí me gustó. Muy bueno. Se puso más movida la laguna, me gusta más. ¿Y dónde se movió? Y mirá que arriba. Uno muy abajo, otro muy arriba. Uno están muy arriba, en todos los wines están. A ver, Johnny. Que no te veo. Porque el gordo me tapa un poco. Perdón. Mira qué lindo pez. Lindo, hinchadito está. No, estoy hablando de cachetes. Ah, el mío de. No, qué bagre, mirá cómo pelea. No, 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 no. No es bagre. Me extraña que un conocedor de bagre y el guía digan que no. A mí me extraña. Se le vio el bigote derecho. Por lo que pelea, lo pesado que es, puede ser. Y está de otra línea. Y por lo que pelea y lo que tira, pues. Mira que bagre hermoso a fondo. Mira que lindo. Por lo que pelea. Mira que lindo. Yo lo vi por el pique. Bueno, porque saltó. Mira lo que lindo. Ay, qué quilombo hiciste, Jorge. Y claro, una pieza que realmente corre y dispara y pelea acá. Como un. ¿Qué tenía que venir a hacer esto acá? Y de despelote que hicieron ustedes. Mira, ve, qué bagre hermoso. Devolvelo rápido, Jorge. Sí que tenían suelo grande. Qué despelote hicieron. Y ahí Johnito viene con algo que dice que es un pejerrey, ¿no? Sí. Un pirulín. Lindo pirulín. Habría que medirlo ese pirulín. Porque estamos en un. Y es un pirulín de 25, 30. Sí, 25.
con Sandro tenés si la no caja, firmás, la, no. Si no firmás lo mido. No, no, largalo. El gordo, el gordo. Marcalo, marcalo en el bote. Marcalo en el bote, pero medimos. ¿Con qué querés lo marqué? En algo. No. Ahí donde está abajo la cosa esa. Ponelo contra esto, a ver. Y de punta a punta. De punta a punta, listo. Punta ahora punta. Lo medimos. Estamos al gordo le han hecho creer. Más grande. Al gordo le han perreado los largos toda la vida. ¿Cómo? Ya cuando ya cacheteó el agua allá arriba. Seba, que corrida. Y qué manqueado. Oh, qué feo eso. ¿Lo manqueó? Se me abrió el reel. Se le abrió el reel. Mira el pique que tengo. Qué lindo pescado, por Dios. Lindo pescado, Muy, muy bueno. Yo vi un pique allá y después me parece que se marchó. Y se marchó. ¡Ey, Jonito! No es guau. No es guau, o sea, un perro no es, bien. Un perro no es, claro. No, es un buen pejerrey. Lindo. Vos te pensaste que era más chico que eso. Una bandera con el viento que hay. Che, ahora, bueno, te quejabas recién que no había viento. Ponete de acuerdo, viejo. Ahora se levantó, se movió la laguna, está hermoso. Ahora está acá, justo. Que le hice cagada, por favor. Está bien, está bien, está bien. Anulalo un poco porque si no después pega mucho. No. Siempre que hay, cada tanto hay que pegarle un... Fuera de juego. Esto se lo hice yo a Sandro el otro día. Le hiciste romper la línea, Sandro. Y es lo que le va a pasar ahora a esto. ¿Quién lo tiene? Acá. Y se está filmando él. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Menos mal que edita. Ay, qué chiquito que es. Vuelvo el juego, muchacho. Qué chiquito este, a ver si lo podemos salvar. Falta bravo para salvarlo. Falta bravo la ¿eh? La jugada. ¿Apaga? ¿Estás grabando? Estaba prendido. Sí, no. Hice un tiro para el señor bigote, me parece. Sí, muy abajo. Corregía en el aire. Vamos a ver. Viene de lejos Seba con pescado. Viene de lejos Seba, se levantó un poquito de viento, la laguna se movió. No estaba entusiasmado. Sacó dos pescados y se entusiasmó. Encima yo lo enredé también. Bueno, mirá qué lindo pescado. ¿Cambiaste línea? Eso fue. Mirá qué buen pescado. Las cauques. Terrible. Qué buen pescado. Hermoso.